amigos, bienvenidos a Magic Kingdom. Luego de haber entrado a este hermoso parque, caminar por sus majestuosas calles y ver ese hermoso castillo que siempre vemos en las películas, en el inicio de las películas de Disney, pues ya estamos adentrando al primer parque. Les explico, el Magic Kingdom fue el primer parque creado aquí en Disney World. Y les cuento, es un parque gigantesco, pero dentro del parque hay 5 parques más. Ya se pueden imaginar lo gigantesco que es. O sea que hay 5 parques adentro del mismo parque. Y ahora estamos entrando en lo que se llama Adventure Land. La aventura, el país de la aventura, sería siendo en español. Y bueno, vamos a ver qué ofrece este lugarcito. Vamos a ver qué montamos, vamos a ver qué atracciones hay. Así que vamos a disfrutar. Tiene una pinta de árabe así como egipta y le viene dando un toque así como el país de Aladdin. En los países mediterráneos, como ahora es así, el bazar viene siendo como un mercado, ¿no? Vamos a entrar, vamos a entrar. Estamos aquí en la carpa de Aladdin. Está bueno para los niños y para los adultos también. Bueno, mi gente, en esta parte del parque hay una parte que es Piratas del Caribe y también viene haciendo un recorrido por la jungla, ¿no? Pero ese lugar es muy popular y actualmente tiene 70 minutos de cola, aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Entonces le dije a Leila, vamos al otro parque porque no podemos perder 1 hora ahí. O sea, el tiempo aquí se va volando y hay que aprovechar. Hay muchos lugares aquí para comer donde quieras, muchos baños. La wifi es gratuita en este lugar, amigos. Se conectan y tienen internet gratuitamente. Bueno, vamos al próximo país, que es Frontierland. Tiene un estilo así de Texas, un estilo de Nuevo México. Muy mexicano el estilo, muy bonito. Parece totalmente que estoy en una película. Muy bonito todo. Vamos a entrar a este lugar que se llama Slash Splash Montaña, que viene siendo así como un bote, así que va como el agua, es una locura. Pero dice que son 55 minutos de espera, pero bueno, tendré que esperar 55 minutos porque quiero montarlo. Porque la verdad que aquí hay que comer algo frío, si no nos deshidratamos. Los helados cuestan $5.75, pero las cosas aquí son caritas, ¿no? Para que sepan. Y compramos un heladito de Mickey. Ay, se partió. Bueno, mis amigos, como vieron, se me partió este tratando de abrir, pero la mujer me dio otro más y me dijo que no tengo que pagar nada. Así que me dieron dos. Leila, dale. Rico. La comida rejita de Mickey. Se está jorobando. Aquí viene el segundo. Amigos, este sistema de fotos me encanta porque las atracciones te tienen fotos, te las enseñan y después en tu pass las guardas y después te sale la aplicación para descargarla. Increíble el sistema, increíble. Mira, mira, Leila, mira, no salgo. De lo más buena, vamos. Vamos a la próxima atracción. Normal de admisión que uno compra por internet,
tiene incluido 3 fast tracks, o sea, para pasar por delante de la fila. Y bueno, que hagan es que se crean una cuenta, registren sus tickets, comprado en la página de Disney World, donde mejor se compra y más barato también se compra. Y también lo bueno de esta aplicación es que puedes mirar dónde tú estás. O sea, actualmente ya pasamos por aquí, ya pasamos por Adventureland, ya pasamos por aquí, ya pasamos por Liberty Square y ahora estamos aquí arriba en Fantasyland. Después de Fantasyland vamos aquí a ver los shows y después pasamos hasta aquí, hasta Tomorrowland. Aquí se pueden ver los shows que hay, a las 2 y a las 16:15 el show de Mickey, y después a las 21 que viene siendo los fuegos artificiales. Esta aplicación es muy buena porque pueden ver toda la información del parque. Amigos, en la parte de la fantasía viene siendo como que aquí hay un mundo, la cabaña de Gastón, viene siendo como el mundo de la Bella y la Bestia, ¿no? Ahora son las 1:15, lo que vamos a hacer ahora, que vamos a comer algo, nos vamos a sentar, descansar. A las 2 de la tarde hay un show aquí en el castillo de Disney, en este castillo. A las 2 es eso, a las 3 viene siendo la parrada, el carnaval en la calle, que es al frente del castillo, al lado allá, porque estamos en la parte de adelante. Y a las 4 ya iríamos a montar carreras y a las 5 iríamos ya a ver Haunted Mansion, que viene siendo la casa de fantasmas. Bueno, tenemos un plan, así que esperemos que esto quede súper bien. Vamos. Estoy sentado aquí, no saben el clase de calor que hay. Les recomiendo llegar aquí a la parrada una media hora antes para que cojan aunque sea un asiento en el piso, pero con sombra. Aquí tenemos un poquito de sombrita, pero que están cabrones los puestos aquí. La parrada es como un festival aquí de Disney donde salen todos los actores y se celebra todos los días a las 3 de la tarde, amigos. Nada más es tomar asiento y disfrutar del espectáculo. Tuve que la comprar un ventiladorcito. Son bastante caros, costaron $20. Pero la verdad es que con este calor sofocante, el ventiladorcito es un negocio en Disney. ¡Nos metimos en la bar! Thank you.
YouTube, también de los Monster y también de los Increíbles. Vamos a ver qué tiene que ofrecer esta parte del parque, que es la última cosa que vamos a visitar en el día de hoy. ¿Qué le pasa a la parejita? Todo esto, amigos, papitas fritas, un pan con puerco aquí en Boston Avenue, que viene siendo parte de los Increíbles, y un refresco, todo esto más el slash de Leila, $20. Oh my god, amigo, esta carne está riquísima, tienen que comérsela aquí. Están rayando porque no puede estar después de la línea para acá. Así que estoy mal, pero vamos a poner aquí. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que haya gustado este video. No se olvide de comentar cualquier cosita aquí. Yo les respondo sin ningún problema. Alguna pregunta sobre Disney World, sobre mi experiencia. Todo fue muy bonito. Opino que deberían tener más sillas para sentarse en los restaurantes, pero no había mucho. Entiendo de que es demasiadas personas que visitan el parque. No se puede hacer mucho, hay que tener mucha paciencia, las colas son largas, ¿qué se va a hacer? Pero es un parque, es el, yo creo que viene siendo uno de los mejores del mundo. Amigos, esto fue todo por hoy, muchas gracias por este video y les dejo aquí al show de la mancha.